I like to read names. Soy Kevin Morgan, soy un compositor, artista y un estudiante aquí en la escuela de Time. Viví toda mi vida casi en Miami, en Florida, entonces tengo ondas un poquito más americanas. Volví aquí cuando decidí hacer mi carrera musical. Aquí conocí a El Orco, que es el baterista de Azul Violeta, y él me ayudó mucho a armar este proyecto que tengo ahorita, un EP, que ahorita anda haciendo mucho ruido por las radios y una película recientemente la agarró para el tráiler. 1990, 2 days before the Stone Roses define an era. Escribiendo yo llevo desde los 15 años. Este EP, el que acabo de sacar, son canciones que escribí a los 16 años. Esas rolas ya han llegado, pues internacionalmente han pegado ya en Alemania y en Britania. Yo todas mis rolas, todo lo que escribo, inmediatamente después de grabar lo pongo en el internet. Y usualmente mi estrategia es ponerlo gratis para que la gente que necesita usar música, etcétera, lo pueda usar en sus proyectos, lo que es cine, documentales, etcétera, ¿no? Entonces, me fue muy bien con esa campaña y me contactó un estudio británico, pero no pudieron usar la música de The Stone Roses para el tráiler. Pensaron que mi rola era perfecta, ¿no? Que tenía el perfecto feel. El uso de calor para peinar el pelo rizado plantea un enorme problema. Aplicar demasiado calor en este tipo de pelo causa un daño permanente, como la aparición de fibras carentes de curva natural. Un grupo de investigadores estadounidenses trabaja ahora para conocer con precisión la cantidad de calor que se puede aplicar en cada tipo de pelo. Queremos saber en qué momento el pelo se vuelve liso de forma permanente, es lo que llamamos daño por calor. Si conocemos en qué momento ocurre esto, seríamos capaces de intervenir antes o de dar al menos algunos consejos para que no se llegue a ese punto. Para ello, el equipo ha utilizado un microscopio infrarrojo, una cámara de infrarrojos y una plancha de pelo conectada a un brazo robótico. Los investigadores estudian cómo reacciona el pelo al calor dependiendo de varios factores. Lo que podemos ver en las imágenes registradas por la cámara es la temperatura del pelo analizado en un determinado momento. Estudiamos cómo evoluciona esa temperatura en una mecha de pelo a medida que vamos pasando la plancha. Según los investigadores, este estudio ayudará no solo a los profesionales, sino a todas aquellas personas que se ocupan de su pelo en casa. Poesía para mí es la única manera que yo tengo de ser inteligente, porque fuera de la poesía a veces tengo la impresión de ser un poco desastre. Respondo bien a esa imagen de Baudelaire que utiliza el símbolo del albatros, el albatros que cuando pierde su vuelo y desciende a la realidad, todos se mofan de él, es un desastre, etcétera, etcétera. Pues eso es la poesía para mí. Inteligencia. He elegido este poema porque tiene un tono irónico, de un cierto optimismo, lo que no ocurre con los otros, que a veces son terribles. Mira, Eva, no te avergüences de mi desnudez ni de la tuya. Mírate en el espejo fiel de mis pupilas. Que tu lenta mirada resbale por mis hombros
mis brazos que han de alzarte en el aire, mi pecho, mi cintura, mi vientre, el súbito bosque del pubis, mi sexo, mira, mis muslos como peces impacientes, mis piernas y mis pies tan firmes. No te avergüences, porque estamos solos. Sin duda hemos perdido un paraíso, pero tú tienes otro y no lo sabes. Déjame entrar en él. Encontraste series. Dana Ventura te invita a pasar todo un día en el Zoológico Guadalajara. Acompáñala en sus labores diarias en las que tiene que convivir con feroces animales, temidas criaturas y adorables especies del mundo animal. Te sorprenderás al conocer a las personas que se encargan de cuidar, alimentar y en ocasiones curar a estos peculiares habitantes. Desde el Zoológico, en La Señal de Todos. Contraste informativos. Este es un espacio abierto para tus denuncias. Si usted ha sido uno de los afectados por alguna omisión de la autoridad, por alguna negligencia, recuerde que esta ley le ampara para que usted pueda recuperar algo de lo perdido. Rafael Hernández y Cecilia Saldaña, además de un gran equipo de colaboradores, hacen En Su Derecho. Un programa en el que de voz de los funcionarios públicos trataremos de darle respuesta a tus dudas e inquietudes. Leer permite nuestro desarrollo, crecer como individuos, como sociedad. La Biblioteca Pública Juan José Arreola ya abrió sus puertas para fortalecer nuestro conocimiento y recreación. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. Es grande, es tu lugar. Consulta nuestros horarios llamando a los números en pantalla. Periférico Norte 1695 en Zapopan. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma. Donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. A continuación, señal informativa emisión matutina. Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Sonia Serrano y Edgar Olivares. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos. Lunes 11 de enero de 2016, 7 de la mañana en punto. Inicia el proceso para extraditar al Chapo Guzmán a Estados Unidos. Aristóteles Sandoval, el gobernador de Jalisco, descarta ajustes en la delincuencia organizada por la detención de Joaquín Guzmán Loera. Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, informó que demolerá la mitad del estacionamiento de Colomos para reforestarlo. 15 días antes de la fecha programada, reabren el tránsito vehicular en carriles centrales de López Mateos, esto en la Glorieta Mariano Otero. En información nacional, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto facilitará la extradición de Joaquín Guzmán a Estados Unidos ante el riesgo que se fugue por tercera ocasión de una cárcel mexicana. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca anunció una marcha masiva para el próximo sábado. Los cerca de 83,000 maestros que se prevé participen exigirán la liberación de sus tres compañeros presos en el penal del Altiplano. En información internacional, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que la prueba nuclear con una bomba de hidrógeno fue un acto autodefensivo y una acción justa que nadie puede criticar. La ola de agresiones sexuales y robos a mujeres registrados la noche del 31 de diciembre en Colonia y otras ciudades alemanas fue coordinada y preparada, aseguró el ministro de Justicia, Heiko Maas. Y en los deportes, Leones Negros abre el clausura 2016 con victoria de 2-1 sobre San Luis en el Estadio Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros
en la primera emisión de Señal Informativa. Es un placer saludarle este lunes 11 de enero de 2016. Gracias por sintonizar Canal 44 de la Universidad de Guadalajara en su señal digital 44.1 y 46.1. También agradecemos a la gente que se informa en la ciudad de Los Ángeles, a todos nuestros paisanos que se informan muy tempranito desde las 5 de la mañana en el horario del Pacífico a través del canal 31.2, que es nuestra señal internacional. También agradecemos a quienes nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM en la zona metropolitana y por supuesto en todas y cada una de nuestras estaciones regionales. Un fin de semana muy movido, desde el viernes a mediodía que se confirmó, el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, confirmó la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, y de esto estaremos platicando en gran parte de este espacio. Saludo con mucho gusto a mi compañera Sonia Serrano. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Buenos días, Edgar, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Así es, y no solo esto, Edgar, sino lo que seguramente fue la nota que superó la detención, que es esta entrevista que Joaquín Guzmán dio al actor Sean Penn con una intervención y la producción, además de la actriz mexicana Kate del Castillo, y que ha sido sin duda el tema de discusión y de polémica este fin de semana con respecto a lo que pues pudieron hacer dos personas por encima de lo que no había logrado la autoridad. Y bueno, ya una vez que la revista Rolling Stones dio a conocer el texto de esta entrevista y un video en donde se observa a Joaquín Guzmán, y sin duda detalles que darán para la discusión en los próximos días, Edgar, porque primero, desde la facilidad con que se movían, el hecho de que para llegar hasta el último punto en donde se encontraron con Joaquín Guzmán hubieran pasado un retén militar que les dio acceso libre simplemente con saludar a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y después todo lo que revela en esta entrevista Joaquín Guzmán sobre la forma en que funciona su negocio y cómo ya no depende solamente de él, sino que es una estructura bastante sólida que él asegura ni aun cuando él ya no esté dejará de funcionar, porque lo más importante, que es la demanda, se mantiene. Así es, y sobre todo porque, bueno, pues esta entrevista que realizó Sean Penn con la ayuda de Kate del Castillo, pues también está enmarcada en una serie de antecedentes. Por ejemplo, la propia actriz Kate del Castillo en alguna ocasión señaló que le creía más a Joaquín El Chapo Guzmán que a las autoridades mexicanas. Sin duda se cuestiona esta parte, Sonia, de cómo pues estos dos actores llegaron hacia Joaquín El Chapo Guzmán, pero me parece que detrás de eso también hay una relación propia o una comunicación, porque nadie puede llegar a Joaquín El Chapo Guzmán sin que él lo decida en esa materia de que sea todo pues pactado y de que sea todo terso y de que puedan sostener un diálogo. Y esto, por supuesto, nos remontó a la entrevista que realizó el periodista Julio Scherer a Ismael El Mayo Zambada para la revista Proceso, y que también fue llevado a un lugar donde él después dijo que no sabía dónde era, que básicamente no tenía información de cómo había llegado a Ismael El Mayo Zambada, pero le ofrecieron la entrevista y él decidió. Sin embargo, las motivaciones de Julio Scherer eran muy distintas a las que pueden tener dos actores que propiamente no son periodistas, y que obviamente pues el rigor ético con el que se tiene que manejar el periodismo no necesariamente se le puede atribuir a estas dos personas, a estos dos personajes, que me parece tienen otra motivación en esta entrevista que le realizaron al campo, ¿no? Bueno, aunque en el caso, por ejemplo, de Sean Penn, es un actor que ha mantenido una congruencia y pues que se ha destacado fuera de las cámaras, incluso por ser una persona de bien. A mí me parece que esto queda fuera de la discusión, Edgar, en virtud de que el fin seguía siendo periodístico, independientemente de que lo ejerza un actor, porque era la publicación en una revista. Esto tampoco es algo que suceda de manera extraordinaria. Si a alguien le gusta escribir, seguramente tendría estas posibilidades, y más, insisto, alguien como Sean Penn, que se ha caracterizado no solamente por la actividad que realiza en el cine, sino por su participación muy activa a favor de la sociedad. Y lo que vemos ahora es justamente algunas imágenes de esta entrevista que realiza para la revista Rolling Stone. No hay fuentes de trabajo. Oye, ¿usted qué piensa que dicen que
que las drogas destruyen a la humanidad y que dejas una actividad como esta, es de cierta forma colaborar a destruir la humanidad. ¿Qué piensas de eso? Bueno, pues ahí está un pequeño extracto de esta entrevista, que por cierto, lo que usted escuchó fue un gallo que en los medios en donde se ha transmitido completo este video, pues muchas veces se escucha por encima de las voces. Así es. Mal grabada, eso sí. Sí, por supuesto. Es muy interesante. Me parece que efectivamente, como comenta Sonia, es un documento periodístico muy valioso. Porque incluso en la entrevista que realizó Julio Scherer, pues solamente tuvimos acceso al texto que escribió, en este caso, este pequeño video, aunque en la entrevista que se publica por The Rolling Stone hay más detalles, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Una de las frases que mencionaba Joaquín El Chapo Guzmán, sin tratar de caer en apología o que sea un motivo de orgullo, pero me parece que tiene una relevancia periodística fundamental, es que dijo que nadie traficaba más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana como él en el mundo. Eso, por supuesto, que tiene una relevancia importante en términos de lo que significa el tema de Joaquín El Chapo Guzmán y el cártel que dirige, ¿no? Y bueno, pues más en temas de Joaquín El Chapo Guzmán, que por supuesto fue la noticia del fin de semana. En cumplimiento a dos órdenes de detención provisional con fines de extradición, la Procuraduría General de la República ha notificado a Joaquín Guzmán Loera que Estados Unidos lo requiere para juzgarlo por delitos equiparables a la delincuencia organizada y homicidio. Elementos de la Interpol México ejecutaron mandamientos judiciales al interior del Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México. Con dicha acción se notifica a la autoridad jurisdiccional correspondiente de la ejecución de las órdenes de detención con fines de extradición, con lo cual se dará oficialmente el inicio del proceso, según señaló la Procuraduría General de la República. Una vez que se desahogue el procedimiento de extradición, los jueces emitirán una opinión jurídica y posteriormente se turnarán los expedientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que esta dependencia emita los acuerdos necesarios. El Chapo tiene aún la posibilidad de recurrir al juicio de amparo en contra de los acuerdos que emita la Cancillería. La Procuraduría General de la República mantendrá una vigilancia estricta de los procedimientos y respetará las determinaciones de las autoridades correspondientes, según indicó la dependencia. El Chapo está acusado en Estados Unidos de asociación delictuosa para importar y poseer con fines de distribución cocaína, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego, entre otros cargos. Y el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, descartó que esta detención de Joaquín Guzmán tenga algún efecto y se registren ajustes de cuentas entre el crimen organizado. Con la detención y posible extradición de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, descarta posibles ajustes entre la delincuencia organizada en la entidad. Aseguró que el estado está en alerta sin que haya registro de actos violentos luego de la detención de El Chapo el viernes pasado. Se alertó inmediatamente, se está trabajando con inteligencia, con coordinación para prevenir que pueda haber hechos violentos. Hoy hasta el momento ha estado controlado y se va a seguir con inteligencia, con mucha información para evitar que suceda esto. El mandatario señaló que con la detención de El Chapo disminuyen los canales de distribución de drogas. Empiezan a cerrarse muchos canales de distribución de recursos, de droga, de armas, de apoyo, de protección. Entonces, claro que esto implicará muchas soluciones aparte de estos problemas en todo el país. Por otra parte, mencionó que al tener coordinación el estado de Jalisco con autoridades del gobierno de Michoacán, han realizado operativos de seguridad en la zona norte y en la región Valles, con resultados positivos, detenciones e identificando terrenos con plantíos de marihuana que han sido destruidos. Han existido detenciones, sobre todo capos que operan en Jalisco y viven en Michoacán o al revés, que vienen, operan en Jalisco y se regresan a Michoacán. Hoy eliminamos esas fronteras con un acuerdo de coordinación. En los operativos me gustaría que el fiscal les dé concretamente los resultados, pero así vamos a seguir avanzando con mucha coordinación, no solamente con Michoacán, sino con otros estados que somos frontera, para efecto de inhibir o evitar la filtración del crimen organizado o de otros cárteles o de otras organizaciones que esto venga a traer enfrentamientos.
El mandatario estatal mencionó que el proceso legal que se le seguirá a Joaquín Guzmán Loera estará apegado a derecho. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos. Integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso solicitarán la comparecencia de funcionarios federales para que informen los detalles sobre la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán y la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados en su fuga. Senadores del PAN y PRD anunciaron que ya gestionaron una reunión con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la Procuradora General de la República Arely Gómez para conocer los pormenores de la aprehensión, la colaboración de agencias extranjeras y las acciones a seguir en este caso, además de su extradición a Estados Unidos. Los senadores Fernando Yunes y Alejandro Encinas informaron que estarán en contacto con el presidente de la Comisión Bicameral, el priista Ismael Hernández Deras, para que convoque a este encuentro a la brevedad. La idea es reunirse con los funcionarios para tener la información y dar seguimiento al tema de la fuga, porque la recaptura no es algo para festejar. Están enmendando un error y hasta el día de hoy no sabemos quiénes lo encubrieron, afirmó Yunes. Además, señaló que están solicitando esta reunión inmediata de la comisión. Buscan que sea la próxima semana para que entreguen toda la información. Es momento de que quede atrás el festejo y que rindan cuentas sobre lo que ocurrió y la responsabilidad de los involucrados, señaló el senador Alejandro Encinas. Y luego de lo que le mencionábamos hace un momento con respecto a la entrevista que concedió Joaquín Guzmán, se confirmó que están siendo investigados los actores Sean Penn y Kate del Castillo luego de la entrevista en la que participaron. Esto lo confirmó la Procuraduría General de la República. El hecho fue ratificado por fuentes de la PGR que no precisaron si el Ministerio Público Federal los citará a declarar. El diario estadounidense The New York Times dio a conocer que Del Castillo y Penn entrevistaron al capo sinaloense Joaquín "El Chapo" Guzmán para la revista Rolling Stones. Luego de la captura del Chapo, la PGR afirmó que sus planes de grabar una película autobiográfica sirvieron para dar con su ubicación. Y tenemos la pregunta del día a propósito de la recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán. ¿La captura del Chapo traerá consecuencias en el mercado de las drogas? Sí, no y por qué. Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, @SEinformativa, nuestra cuenta en Twitter, y Señal Informativa es nuestra página en Facebook, para que ingresen y nos hagan sus comentarios. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más información. Al regresar, Leones Negros comienza el torneo con el pie derecho y abre el Clausura 2016 con victoria de 2-1 sobre San Luis. Y más adelante, antes de la fecha programada, reabren carriles centrales en el cruce de López Mateos y Mariano Otero. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias. De lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Policía Federal, viajamos contigo. Trabajamos para que las carreteras del país sean más seguras. Te brindaremos todo el apoyo que necesites durante tu viaje. Vacaciones seguras. Marca 088 a la línea del Centro de Atención Ciudadana de la Comisión Nacional de Seguridad. Viajamos contigo. Policía Federal. Me afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras. Me afilié al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte.
porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. El Teatro Diana presenta vía satélite y en vivo la temporada 2015-2016 del Metropolitan Opera House de Nueva York. Enero 16, 11:55 horas. Los Pescadores de Perlas de Bizet en HD y con subtítulos en español. Boletos en Ticketmaster y taquillas del teatro. Cultura UDG invita. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma. Donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Señal Deportiva. Muy buenos días, gracias a los que nos acompañan a través de la señal de todos Canal 44, así como a los que nos escuchan a través de Red Radio Universidad de Guadalajara. Pues arrancamos ya con la información deportiva. Los Leones Negros arrancaron de excelente manera el certamen Clausura 2016 al vencer 2-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Jalisco. Aquí las acciones más importantes del encuentro: al minuto 32, Leones Negros ya daba avisos, primero con un disparo de media distancia de Pablo Olivera, que se fue desviado. Al 36, el mismo Olivera insistió y anotó, pero su gol fue anulado. Para el segundo tiempo llegó el primero de UDG. Al 48, Jorge Mora entró al área, se quitó defensas y definió de tres dedos a segundo poste para el 1-0 de los felinos. Al 60, un segundo gol fue invalidado por fuera de juego, lo había marcado Oliver Ortiz. Al minuto 65, Diego Hernández de San Luis empató el partido 1-1 en un error de Humberto El Gancito Hernández. El arquero, en un rechace, dejó el balón libre en el área para regalarle el gol de la visita. Al 69, Olivera entró en el área, sin embargo, este se trastabilló. El balón quedó suelto, por lo que a toda velocidad llegó el Chiqui Guerrero, quien aprovechó el marco abierto para simplemente empujar el balón y así poner el 2-1 definitivo en el marcador. Y bueno, al término del partido hablaron los técnicos, el estratega de San Luis, Carlos Bustos, hizo un análisis de lo hecho por su equipo. En el primer tiempo hay una que la defensa rival se equivoca y Villaluz tiene para hacer el primer gol. Luego Toniel, pues hay una jugada ahí complicada en el final del primer tiempo que podría haber sido penal. Después no tuvo muchas más situaciones de gol. Sin embargo, si repaso, en el primer tiempo tenemos tres claritas, la de Villaluz, la esta que te digo de Toniel y un cabezazo de Esqueda que también salió afuera. En el segundo tiempo tenemos una que saca, no sé si fue adentro o afuera, un cabezazo después de un córner, otra de Cervantes y en el final otra más. Creo que el equipo generó, lo perdimos por detalles defensivos, donde creo que debemos ser muy sólidos. La jugada del primer gol es difícil que se pueda dar en el fútbol profesional, un jugador zurdo entrando por la derecha y casi sin que le salga nada más allá de la virtud del rival. Son situaciones que no pueden ocurrir. Y bueno, en el transcurso del juego, el técnico Daniel Guzmán se fue expulsado, por lo que quien salió a conferencia fue el auxiliar Octavio Mora, quien destaca lo hecho por los universitarios. Lo más importante es el resultado, el esfuerzo de los muchachos. Un partido complicado, donde el primer tiempo tuvimos algunas opciones que no fueron muy claras y estuvimos parejos. Entonces hubo ahí una modificación en el cual nos da un poquito más de llegada a nosotros y aprovechamos la oportunidad primera de gol. Y en general, te digo, nos encontramos con un buen rival, parejo, y al final es muy importante los tres puntos, ¿no?, para el objetivo que es primero ir sumando poco a poco. Y bueno, en esta charla con la prensa, Octavio Mora aprovechó para hacer un llamado a que se imparta justicia en el arbitraje mexicano. No, y si tú ves
no más aquí, en primera división, digo, se han cometido algunas fallas muy, muy graves. El caso de ayer en Morelia, en Cruz Azul, donde marcan un penal inexistente y le puede costar, donde se está jugando un descenso o un ascenso, ¿no? En nuestro caso, te digo, nosotros queremos que se parta justicia nada más, que se marque lo que se tenga que marcar y que de ahí sean más intensos, sobre todo en las jugadas que en un principio puedan dan patadas y a veces no se castigan con tarjetas. Y eso les da una pauta para que después empiecen a amedrantar a algunos jugadores y el jugador baje. Y bueno, en un duelo más, pero de la Liga MX, Chivas dejó escapar el triunfo. En su caso no supo aprovechar la ventaja ante un rival con menos hombres en la cancha y se quedó con el empate 2-2 ante el Veracruz. El primer gol cayó al minuto 15 por conducto de Carlos El Gulit Peña a centro de Orbelín Pineda. Al 23 el argentino Gabriel Peñalvo fue expulsado por doble amarilla. Luego Julio Furch sacó un disparo que el arquero Toño Rodríguez tapó, pero el rebote le quedó a Leobardo López, quien empujó el balón al minuto 37 para poner el 1-1. El segundo del Guadalajara llegó gracias a Javier El Chofis López en una jugada individual que culminó con un centro que el jarocho Alan Zamora, en su intento por despejar, introdujo en su propio arco al minuto 59. Este fue un autogol. Las Chivas volvían a tener la ventaja 2-1, pero ya en la parte final, al 83, Julio Furch marcó por Veracruz. Con este resultado, el Guadalajara sumó un punto en la tabla general y se quedó con 1.1279 en el cociente. Por arriba de Morelia y Dorados, que está hasta el fondo de la porcentual. Y bueno, ya al final del encuentro hubo declaraciones por parte de los técnicos. Carlos Reynoso, estratega de los Tiburones, valora la actitud de su equipo y también acusa al arbitraje. Remar contra la corriente me deja muy orgulloso el equipo, porque jugar con 10, 70 minutos en cancha de rival, donde los dos estamos metidos en la porcentual, y sacar un empate habla muy bien de mis chavos. Pero no te puede condicionar un juego así un árbitro. Luego el timonel del rebaño, Matías Almeida, también habló de los méritos hechos por el conjunto tapatío. Chivas mereció los 3 puntos, lo buscó, lo tuvo, aprovechó el hombre de más porque tuvo la posesión de la pelota la mayor parte del tiempo, metiendo a su rival en su terreno. Sabíamos que, y sabemos que esto va a ser duro, que va a ser difícil, los jugadores lo saben, hemos estado hablando que en este transcurso vamos a pasar inviernos, primaveras, otoños y veranos. Entonces, ante cualquier resultado tenemos que estar firmes y convencidos de lo que vamos haciendo. Así el tema con las Chivas, que no pudieron sostener este resultado, que bueno, ya tienen ganado el partido. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos a repasar todos los resultados de la jornada 1 del fútbol mexicano? La jornada 1 arrancó con el Querétaro Atlas, los Zorros. Los Zorros ganaron 3-1 a los Gallos Blancos. En un juego posterior, Xolos empató 1-1 contra el Pachuca. Ya para el sábado, en un duelo bastante aburrido en realidad, el América empató 0-0 contra el Puebla. Más tarde, Rayados contra Pumas, los de Monterrey ganaron 1-0. En un duelo posterior, León ganó 2-0 ante Santos. El Morelia empató 2-2 ante Cruz Azul. Jaguares ganó 1-0 contra Dorados. Y ya para el domingo, Toluca le ganó de último momento 1-0 a Tigres, al actual campeón. Y bueno, como mencionábamos, las Chivas empataron 2-2 ante el Veracruz. Así los resultados de la jornada 1 del fútbol mexicano. Esperemos que se viene para la segunda. Y bueno, Zinedine Zidane debutó en el banquillo del Madrid con el pie derecho, con goleada 5-0 ante el Deportivo La Coruña, y dio sus primeras impresiones del equipo que ahora dirige. Ricardo Sotelo tiene los detalles.
Luego de la victoria ante el Deportivo La Coruña en su debut con el Real Madrid de España, el técnico Zinedine Zidane afirmó que mantiene interés en que se quede la mayor parte de la plantilla y que de momento no habrá bajas en el cuadro merengue. Escuchamos al exfutbolista francés. Posible salida no creo, no quiero además, no lo quiero. Luego veremos lo que puede pasar, pero yo no quiero que salga ninguno de aquí. Y de entrada tampoco, tengo un grupo importante, numeroso, y me conformo con el equipo que tengo. En cuanto a la polémica sobre el estilo de juego que busca implementar en el conjunto, el estratega confía en mejorar el accionar de manera paulatina y junto al respaldo del grupo. El rol que voy a tener es esto, dar la confianza total, voy a hablar con ellos y le voy a decir siempre lo mismo, que para mí lo más importante es el grupo, que juega uno más, otro menos. Esto va a pasar porque somos 25 y no puede jugar todos. Pero al final, lo importante es mostrar que para mí lo más importante es el grupo. Una vez superada su primera prueba ante el Deportivo La Coruña y cerca del primer puesto, el Real Madrid de Zidane se prepara para recibir en casa al Sporting de Gijón en la fecha 20 de la Liga Española, en lo que será además su segundo juego como técnico blanco. Bueno, hasta aquí el primer bloque de información deportiva. Nos vamos a un corte. Volvemos con más información. Al regresar, el gobierno de Jalisco busca rescatar el bosque de los colomos en Guadalajara. Y más adelante, la vigilancia en la zona del santuario será continua. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. La Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, AC, en colaboración con ciudadanos, médicos y empresarios, ayudamos a miles de personas a recuperar su salud, mejorando su calidad de vida. Nuestra misión es apoyar a pacientes de escasos recursos, fortaleciendo el equipamiento médico con compromiso, confianza, transparencia y honestidad. Por una atención oportuna, eficiente y de mejor calidad, ayúdanos a ayudar. Deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692-533. Hoy tú puedes ser una ayuda, una esperanza, una vida. En contraste, cultura. De rincón en rincón, por toda Iberoamérica, entre lugares emblemáticos y la modernidad de las grandes metrópolis, Noticiero NSI te muestra lo último en el quehacer cultural. Un boleto todo acceso a lo mejor de las distintas manifestaciones artísticas que se generan en cada región. Porque hablar de cultura siempre es una buena noticia. Noticiero NSI, en la señal de todos. En contraste, series. Enfermos o sanos, para todos es importante saber la manera de prevenir o tratar algunas de las enfermedades que más acechan a la humanidad. Este es un programa en el que podrás informarte sobre las técnicas más modernas de la medicina actual. Investigadores, médicos y pacientes cuentan historias llenas de interés sobre sus esperanzas, reveses, éxitos y fracasos. La aventura de la medicina, en la señal de todos. Leer permite nuestro desarrollo, crecer como individuos, como sociedad. La Biblioteca Pública Juan José Arreola ya abrió sus puertas para fortalecer nuestro conocimiento y recreación. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. Es grande, es tu lugar. Consulta nuestros horarios llamando a los números en pantalla. Periférico Norte 1695 en Zapopan. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Estamos de regreso. Abríguese bien esta mañana, un grado centígrado, la temperatura, sobre todo en las zonas más despejadas y en la periferia de la ciudad, así que sin duda una mañana bastante fría, el promedio 2 grados centígrados en el área metropolitana. Y continuamos con más información. Fue reabierto al tráfico en los carriles centrales del cruce de las avenidas Mariano Otero y López Mateos, esto en la glorieta ahí junto a Plaza del Sol. Las Secretarías de Infraestructura y Obra Pública y de Movilidad
informan que a partir de la tarde de este domingo, es decir, ayer, quedaron reabiertos al tránsito vehicular los carriles centrales sur-norte de Avenida López Mateos en la Glorieta Mariano Otero, al concluir los trabajos de reencarpetamiento de la zona. Estos trabajos comenzaron el pasado 25 de diciembre y se concluyen 15 días antes de la fecha programada. En la zona se realizaron labores de demolición y construcción de la losa de concreto y de guarniciones, así como de la zona peatonal. Estas acciones forman parte de la primera etapa de la solución vial de la Avenida López Mateos y Mariano Otero. Cabe mencionar que en los próximos días se comenzará otra etapa de esta solución vial, por lo que previo a su intervención se informará a la población, sobre todo por la manera en que resultará afectado el tráfico. Y el gobierno de Jalisco señala que rescatará, que va al rescate del bosque Los Colomos en Guadalajara. El mandatario Jorge Aristóteles Sandoval dice que defenderá este importante pulmón de la ciudad de los desarrolladores que se cobijan en el Tribunal de lo Administrativo. Con toda la fuerza legal y jurídica anuncia el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el rescate del bosque Los Colomos. Las acciones que incluirán un diagnóstico sobre la situación de predios en el principal pulmón de la zona metropolitana involucrará a autoridades del gobierno federal y del municipio de Guadalajara para revisar la situación jurídica de los proyectos para impedir que el bosque pierda un metro más de tierra. Podemos observar cómo tienen algunas subdivisiones. Estos son alrededor de 3 hectáreas, mismas que no de ahora, desde hace mucho tiempo hemos venido defendiendo. Y con la declaratoria es un instrumento poderoso para poder nosotros defender nuestro bosque. De la misma manera estaremos revisando la ampliación de la misma. Pero no vamos a permitir que nos quiten un solo metro del bosque Los Colomos. Al contrario, quiero decirles que vamos por más metros de áreas verdes de Los Colomos para los ciudadanos. Refirió que a pesar de que hay un fideicomiso, hay intereses particulares para apropiarse del pulmón natural de la Perla Tapatía, manipulando información. Por ello, el Poder Ejecutivo acreditará todas las acciones históricas, legales, jurídicas, para evitar más pérdida forestal. Hay que combatirlo en los tribunales. Esto no solamente es administrativo, esto va más allá. Esto tiene que ver con materia civil, con materia penal inclusive, porque vamos a ir con toda la fuerza del Estado en donde encontremos presuntos delitos, en donde encontremos la presunción de delitos, de comisión de delitos. No me gustaría abundar mucho porque es parte de la estrategia, pero en este momento sí podemos contar con elementos de que hay actos simulados, inclusive vamos a revisar si no hay falsedad de declaraciones y vamos a ir a fondo en la estrategia inclusive penal. En un recorrido que hizo el mandatario estatal en la zona primitiva, Arroyo del Chochocate, donde hay galerías filtrantes y algunos vestigios históricos, afirmó que irá con todo el peso de la ley para evitar que en 3.000 metros cuadrados sean urbanizados. Vamos a ir por ellos, vamos a ir contra sus intereses y que están afectando el interés de nuestro bosque, nuestro pulmón, de la zona metropolitana, siempre apegado al marco de derecho, nunca violentando ninguna disposición. Y vamos a combatirlo hasta las últimas consecuencias. En días pasados, el Tribunal Administrativo del Estado emitió una resolución para que el Ayuntamiento de Guadalajara otorgue una licencia de construcción para fraccionar en el bosque. Por lo pronto, en uno de los predios también en conflicto de 15.000 metros cuadrados, ubicado en Paseo del Torreón en Colomos 2, el gobierno de Jalisco, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentos de la Fiscalía General del Estado, aseguró la zona para evitar que se lleve a cabo la demolición de los arcos del ingreso. Colocó en los pilares, muros, mallas y candados, letreros bajo la leyenda de clausurado y aseguramiento bajo la averiguación previa 4927-2015, agencia 6-A. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Isaura López, Villalobos. Hay malestar entre los usuarios del bosque Los Colomos por el aumento del costo del estacionamiento a 20 pesos. Esto, de cualquier forma, la autoridad ya anunció que no habrá marcha atrás. Usuarios al bosque Los Colomos 2 muestran su malestar por la posible construcción de fraccionamientos en varios predios del lugar. Mencionan que sería una pérdida natural importante para el municipio de Guadalajara, afectando la calidad atmosférica de la metrópoli. Confían que autoridades del gobierno de Jalisco y del ayuntamiento tapatío protejan la zona natural recreativa.
Por parte del gobernador debería de poner orden, y tiene que escuchar a los ciudadanos, ¿no? Porque siempre ha sido así que Colomos es un área recreativa. Muy complicado que puedan y les pretendan autorizar a hacer casas. Por otro lado, también mostraron su incomodidad por el pago de 20 pesos a la tarifa del estacionamiento, aunque el ingreso es sin costo. Quienes acuden de manera periódica aseguran que en la primera semana del año 2016 disminuyó el número de deportistas. ¿Quieren construir? Pues la verdad no estoy de acuerdo. Pero aún así pues sigue viniendo uno, ¿qué hace? ¿Es lo más? ¿Paga los 20 pesos? Sí. ¿Cómo era antes? Pues yo venía poco, creo que nada más pagaban 5 pesos y pues al estacionamiento. Y pues solamente pues 20 pesos, pues sí se me hace una cantidad un poco elevada. Es un poco caro, pero bueno, en lo personal uno lo puede pagar, pero para personas de bajos recursos no. En el sondeo realizado este domingo, los usuarios se pronunciaron por mejorar las áreas, los baños y que haya agua para tomar en los bebederos de Colomos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos. Bueno, dos temas que surgen de esta información. Uno es el de este intento de construir un fraccionamiento que no surge solamente de la intención de particulares de actuar, Edgar, sobre el área protegida del Bosque Los Colomos, sino también de las omisiones de las autoridades. Hay que recordar que esta resolución del Tribunal de lo Administrativo se da porque el gobierno anterior de Guadalajara, que encabezaba Ramiro Hernández García, incurrió en una afirmativa ficta, es decir, una gestión que se hace y que no es respondida por la autoridad. Esto a pesar de que la administración anterior, que encabezó Aristóteles Sandoval, había emprendido acciones legales para evitar que estos particulares pudieran fraccionar, aunque sean propietarios de la tierra, en una zona que es de recarga y que además forma parte del bosque. Incluso, Edgar, recordarás aquella situación de risa que se dio en el gobierno de Ramiro Hernández cuando se le pide información acerca de lo que estaba sucediendo con una agencia de autos que se construyó sobre la avenida Patria y una ampliación del centro comercial que está en el cruce de Patria y Acueducto. Y él dijo que había mandado incluso por escrito a inspectores a la zona y que no habían observado ni siquiera movimiento de tierras cuando ya la agencia había sido incluso inaugurada, burlándose de esta información que le fue solicitada por el Congreso del Estado. Así que, pues, si se quiere revisar qué es lo que pasó en Colomos, sería muy bueno que le echaran un ojo a la pasada administración de Guadalajara, que fue la que propició y solapó todo lo que sucede en este momento en el Bosque Los Colomos. Sí, así es, porque resulta muy sospechoso que las autoridades municipales tengan omisiones que luego provocan que el Tribunal de lo Administrativo le dé la razón a los particulares. Y ese es uno de los temas que ha señalado principalmente la síndico del ayuntamiento actual que encabeza Enrique Alfaro. ¿Por qué? ¿Por qué se dejaron de lado estas acciones jurídicas que debieron ser contundentes para evitar que el TAE actúe en favor de los particulares? Porque de alguna manera con esta afirmativa ficta pues tienen la razón. Y seguimos con temas municipales en Guadalajara. La vigilancia en la zona del santuario será continua y seguirán con las clausuras de negocios que no tengan permisos y licencias correspondientes para la venta de medicamentos. Porque la zona del santuario era una isla de absoluta impunidad, donde se vendían medicinas caducas y hasta drogas estupefacientes, el gobierno de Guadalajara actuó en coordinación con la PGR y con la Policía Preventiva Federal para limpiar aquella área y recuperarla para los tapatíos. Asegura Salvador Caro Cabrera, comisario general de la Policía de Guadalajara, que se clausuraron 8 negocios, 5 de ellas farmacias, otros lugares de venta de diferentes productos que carecían de licencia. Oigamos al jefe policíaco Salvador Caro Cabrera. Vender pastillas psicotrópicas y adicionalmente hemos clausurado 6 negocios. Hasta ¿6 farmacias o...? Bueno, principalmente farmacias es lo que se ha clausurado. Estas farmacias tenían medicamento no apropiado para su venta, que había rebasado la fecha de caducidad, algunos con medicamentos restringidos sin tener las licencias.
se descubrió que algunos negocios vendían medicamentos controlados sin el permiso correspondiente y hasta drogas prohibidas como pastillas psicotrópicas, manifestó Caro Cabrera. Otros, pues, evidentemente con una actividad de narcomenudeo. ¿Cuántas fueron farmacias? Las farmacias de los 6 lugares clausurados, 5 son farmacias. ¿Y el otro? El otro es un lugar de venta de jugos, aparentemente, que no tenía ninguna licencia. Ayer mencionaba que como a las 10 de la mañana todavía no habían abierto, durante el transcurso de la tarde, ¿abrieron todos los negocios o se permanecieron cerrados? El día de ayer solamente abrió una farmacia, con una actividad que está bajo revisión. En otra farmacia se intentó abrir, se hizo una venta irregular y eso provocó la detención de las personas que vendieron medicamento de manera ilegal y también de los compradores. Aclara el comisario de Guadalajara que en el caso de venta de drogas, tanto vendedor como comprador van a dar a la cárcel. Es muy importante que ustedes sepan que la actividad ilegal en el santuario se consuma cuando hay un vendedor y un comprador de este tipo de pastillas psicotrópicas. ¿Y cómo amanece el santuario? ¿Sigue todo cerrado? ¿Hay actividad? ¿Cómo amanece? Bueno, el santuario sigue con el operativo. Esto implica el cierre parcial de algunas vialidades y también la presencia policial. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón. Bueno, y la pregunta que estamos haciendo para todos ustedes esta mañana en relación a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿La captura del Chapo Guzmán traerá consecuencias en el mercado de las drogas? Sí, no, ¿y por qué? Ya tenemos alguna respuesta por aquí de Aarón Ergles. Dice, no trae cambios, es el jefe de jefes y el control lo tiene donde sea. Los invitamos a participar en arroba SE Informativa en Twitter y Señal Informativa, nuestra cuenta en Facebook, para que respondan esta pregunta y nos hagan sus comentarios. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Viendo Señal Informativa emisión matutina. En contraste series. Este es un programa que te mostrará que la vida común y ordinaria está llena de aventuras y sucesos apasionantes. Te invitamos a conocer personas como tú, pero del otro lado del mundo. Descubrirás lo excitante que puede ser un despachador de gasolina rodeado de los espectaculares paisajes del suroeste de los Estados Unidos o un constructor de góndolas en Venecia. La vida y sus mil caras, en La Señal de Todos. En contraste series. Las enfermedades afectan a cualquier ser humano, no importando su condición ni edad. Entérate cuáles son las principales patologías que hoy en día atacan a nuestra población. Una serie documental donde capítulo a capítulo conocerás cómo prevenir, identificar y tratar diversos padecimientos de voz de los expertos y en colaboración con los hospitales civiles de Guadalajara. Bisturí, la disección de la enfermedad en La Señal de Todos. En contraste series. Dana Ventura te invita a pasar todo un día en el Zoológico Guadalajara. Acompáñala en sus labores diarias en las que tiene que convivir con feroces animales, temidas criaturas y adorables especies del mundo animal. Te sorprenderás al conocer a las personas que se encargan de cuidar, alimentar y en ocasiones curar a estos peculiares habitantes. Desde el Zoológico, en La Señal de Todos. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias, de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, La Señal de Todos. Estás viendo Señal Informativa emisión matutina. Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Como todos los lunes, ya está en la misma el doctor Roberto Castelán, a quien saludo con mucho gusto. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, Edgar. Buenos días y a todo el auditorio de Radio Escuchas y Televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Una muy buen inicio de semana. Pues quiero referirme, obviamente, a la noticia de este fin de semana, que tiene que ver con la recaptura del Chapo Guzmán. Desde mi punto de vista, esta recaptura se inscribe en esta larga tragicomedia mexicana, en donde este tipo de bandidos, bandoleros, delincuentes, etcétera, pues son personajes necesarios, son personajes muy necesarios para la política y la economía mexicana. Y cuando digo que son personajes necesarios, me refiero a que son parte de la política mexicana, parte de la estructura política mexicana. Es decir, este tipo de bandidos, delincuentes, criminales, etcétera, no son una excepción, como podría pensarse, no son una anomalía dentro de la vida civil que establece el Estado, sino que por el contrario, son un engranaje muy importante para la misma supervivencia de este Estado. Me refiero a que este tipo de criminales son tan importantes como en la vida política como lo podría ser un gran personaje político o un partido político o inclusive una institución. El Estado mexicano así se ha creado, así ha crecido, así se ha desarrollado económicamente hablando, por lo que el Chapo Guzmán se inscribe dentro de esta, insisto, tragicomedia mexicana. Vuelvo a lo mismo, no es una excepción, no es una anomalía, es parte de esta estructura. Esto nos lleva también a que esta recaptura del Chapo Guzmán puede inscribirse dentro de esta acción del Estado mexicano como una respuesta al periódico The New York Times frente a la pálida respuesta de Virgilio Andrade, una respuesta más en vivo, ¿no? Hay que recordar que el periódico norteamericano trata básicamente tres temas muy importantes en donde dice que pues México se está viendo como un país prácticamente sin instituciones sólidas. Uno de ellos es el caso Ayotzinapa, un caso que definitivamente se le fue de las manos al Estado mexicano. El otro es la corrupción, en donde pues los principales actores del Estado mexicano, como es el presidente de la República, su esposa, el secretario de Hacienda, están inmiscuidos. También es un caso que se les escapa de las manos, y la fuga del Chapo Guzmán. Esos fueron los tres temas centrales que toca el editorial de este periódico, y obviamente en cierta medida podemos decir que la recaptura del Chapo Guzmán es una respuesta, quizás con una posible extradición, a estos reclamos del importante periódico norteamericano. Sin embargo, con esta recaptura asistimos a una vergonzosa teatralización de la forma en que actúa el Estado mexicano. Las palabras del presidente a través de un Twitter, en donde dice misión cumplida, lo tenemos, pasan justamente a esa tragicomedia mexicana. Pareciera más bien una broma, parecieran más bien las palabras de un jovenzuelo que está jugando a los policías y ladrones y se comunica en su walkie-talkie. Sin embargo, esto es todo una parte de una gran teatralización, la forma en que el secretario de Gobernación, formado con el secretario de la Defensa, con el de Marina, con la de Relaciones Exteriores, recibe de manos, creo que de la procuradora, el teléfono en donde viene el Twitter. Es de una teatralidad increíble, y luego él lo toma a dos manos también para darle lectura. ¿Qué está pasando con la clase política mexicana? Está bien que hagan teatralidad, es su función frente a la debacle en la economía, frente a la gran crisis política que tenemos, frente al crecimiento, ahora sí, desbordado del narcotráfico. Parece que no les queda otra cosa más que hacer teatro, pero lo están haciendo mal, lo están haciendo de una manera muy burda. Esa escena en donde toman precisamente, ya lo dije, el telefonito, que lo toman como un pajarito, justamente como un Twitter, es una escena que va a quedar grabada y para los anales de la historia mexicana, y muy probablemente venga a suplir
escenas de gloriosidad que tenemos en la mente gracias a los libros de texto gratuito. Esta tragicomedia también incluye esa persecución que iniciaron en contra de Kate del Castillo y de Sean Penn, tratándolos como culpables, ver a los entrevistadores como culpables, lo cual implica un desplazamiento de la responsabilidad del Estado frente al escape de Chapo, frente a la falta de atención que pusieron de este personaje, y desplazan la atención precisamente a dos personajes importantes en la farándula, justamente en esta sociedad del espectáculo. Ahora enfocando las baterías hacia ellos y diciendo que van a ser investigados. Yo creo que lo primero que se habría investigar ahí es precisamente la función que ha jugado el Estado en la creación de este personaje, en la forma en que han manejado este personaje, porque como dije al principio, son personajes necesarios, son personajes que están en el esquema de la política mexicana, sin embargo, la forma en que se manejen, la forma en que sean usados por estos políticos mexicanos, pues es responsabilidad estrictamente de ellos. Yo creo que aquí la responsabilidad es de este gabinete, es de esta presidencia, y no de personas que quieran entrevistar a este tipo de personajes. Este tipo de personajes, por lo que se ve, son muy fácilmente entrevistables. De hecho, si leemos el libro de Humberto Eco, que se llama Número Cero, lo vemos al final imaginándose en México saludando narcotraficantes en los restaurantes más importantes del país. O el libro de Roberto Saviano, también otro italiano, en donde casi en cualquier empresario se encuentra uno a un narcotraficante. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque los narcotraficantes en México son parte de la estructura política del Estado mexicano. Entonces, no tiene la culpa, por supuesto, dos actores que entrevistan a un alto capo de la mafia. Se puede ver de otra manera, dos actores que entrevistan a un personaje importante de la política mexicana. Ellos no tienen la culpa, al contrario, están haciendo su trabajo. Qué bueno que lo hicieron, porque dejan ver la forma, como lo relata el Chapo en esa entrevista, la forma en cómo está actuando el mercado de las drogas. Entonces, esta recaptura del Chapo Guzmán, pues simple y sencillamente es una parte más, un capítulo más, con todas estas pues cosas hasta absurdas, como este Twitter, de esta ya larga tragicomedia mexicana. Ese es mi comentario para el día de hoy. Bueno, pues sin duda este tema dará mucho durante los próximos días por todo esto que usted nos menciona, el manejo que se le ha dado, las especulaciones que despiertan y sobre todo el momento en que se registra, justo coincidiendo la misma semana en que se publicaría esta entrevista, que habría puesto sin duda en evidencia al gobierno federal. Exactamente, y el artículo del New York Times también. Claro, porque además esta coincidencia de que la detención se dé seguramente cuando ya el material periodístico estaba hasta impreso. Claro, y en política todo el mundo sabemos que no hay coincidencias, no son propiamente coincidencias. Yo quiero poner énfasis en que este tipo de personajes son personajes necesarios, que están ahí y que normalmente se mueven en el engranaje del Estado mexicano. Cómo los utilicen, en qué momento los desempolven, en qué momento los encarcelen, en qué momento los extraditen, pues eso es parte de el guión que deben tener los dramaturgos que están haciendo esta parte de la tragicomedia mexicana. Claro, y además también seguramente habrá que rescatar mucho de lo que se dice en la entrevista de Joaquín Guzmán, que pondrá en evidencia cómo la estructura del crimen organizado pues seguramente será una de las industrias más fuertes en nuestro país. Esta pues ligereza con la que habla de invertir en el área petrolera, también la forma en que se refiere a la flota de vehículos que tiene, incluyendo submarinos, y muchos detalles de cómo su industria funcionaría incluso si él no estuviera.
curiosamente no dice más de lo que dice Roberto Saviano en 000. O sea, es esta estructura del narcotráfico, que es una estructura que también está adecuada a los grandes canales financieros internacionales, que tiene relación con bancos ingleses, con bancos con bancos rusos, y que tiene grandes canales de distribución. Yo creo que en este caso habría que darle una buena relectura al libro de Saviano y ponerlo frente a la entrevista que realizaron Sampín y Kate del Castillo. Claro, y me retomo un poquito lo que mencionaba acerca de lo que debían hacer estos actores y la manera en que ahora seguramente se les tratará de señalar, ¿no? Cuando, bueno, pues cualquiera con esta oportunidad periodística, quién sabe si lo hubiera desperdiciado, ¿no? No, nadie, no creo, sería... Por lo menos nadie que lleve el sentido periodístico en la sangre, ¿no? O cualquier persona que tuviera interés con lo que está pasando en México en relación con los personajes más importantes. Por ejemplo, nadie dejaría escapar una entrevista con el secretario de Gobernación, nadie dejaría escapar una entrevista con el secretario de Hacienda o con un personaje importante en estos momentos. Digo, negarle la importancia periodística al Chapo Guzmán, pues sería, para un periodista sería simple y sencillamente no hacer periodismo. O para una persona interesada en los problemas de México, como son Kate del Castillo y como son Sempín también, que también ha entrevistado personajes en Nicaragua, en otros países del mundo. Claro, no se puede dejar de lado la actividad que ha realizado fuera del cine, ¿no? No, para nada. Muy bien, doctor, pues muchísimo gusto, como siempre, escucharlo. Al contrario, un placer, un abrazo. Gracias, el doctor Roberto Castellán. Pues sin duda con este tema que ya le comentábamos dará para la polémica muchos, muchos días. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. En contraste series. Para muchas personas, ir de compras es uno de los mayores placeres en la vida. Cada vez que observan una oferta, es difícil que no se tienten a comprar. Vivimos en un mundo de consumo, pero ¿te has puesto a pensar cada consumo qué consecuencia tiene para el medio ambiente, para nuestra propia salud o para los trabajadores que fabrican los productos que adquirimos? Esta es una serie que te mostrará qué hay detrás de cada compra. Yo Consumidor, en La Señal de Todos. En contraste cultura. De rincón en rincón, por toda Iberoamérica, entre lugares emblemáticos y la modernidad de las grandes metrópolis, Noticiero NSI te muestra lo último en el quehacer cultural. Un boleto todo acceso a lo mejor de las distintas manifestaciones artísticas que se generan en cada región. Porque hablar de cultura siempre es una buena noticia. Noticiero NSI, en La Señal de Todos. En contraste deportes. Conoce qué hay detrás de nuestros talentos deportivos. Sí, con toda la intención de ganar el primer lugar. Historias de dedicación absoluta. Trabajo diario para hacer que nuestro deporte nacional brille. Pues así yo también soñaba con un día verme en el boxeo. Testimonios de esfuerzo. Muchas veces, a pesar de las adversidades, donde no importa la condición física, cuando en la mente solo hay un objetivo. Llegar a la cumbre. Talento deportivo. En La Señal de Todos. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias. De lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, La Señal de Todos. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Una discreta casa de dos niveles oculta por frondosos árboles fue hasta el viernes guarida del narcotraficante más buscado del mundo. La tranquilidad del barrio Las Palmas, en la ciudad mexicana de Los Mochis, Sinaloa, se vio interrumpida el viernes con la recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Una discreta casa de dos niveles oculta por frondosos árboles fue hasta esa jornada guarida del narcotraficante más buscado del mundo.
En el marco de la investigación, fue vigilada durante un mes por las fuerzas militares hasta que vieron movimientos inusuales durante la semana. Durante la actuación de los uniformados, 5 presuntos delincuentes resultaron abatidos durante un enfrentamiento que evadió el capo. En el pavimento se observa una alcantarilla abierta que lleva al sistema de drenaje pluvial que Guzmán y su presunto jefe de seguridad utilizaron para huir. Al salir por otro sector, robaron una camioneta para tratar de escapar por carretera, pero finalmente fueron capturados. Los militares que custodiaban a Guzmán decidieron resguardarlo en espera de refuerzos en un hotel del camino, el Dux. Con sus casi 125.000 habitantes, Los Mochis es considerada una de las localidades más pacíficas de Sinaloa. Estado cuna de los mayores capos, como Guzmán, y que es sacudido por episodios de violencia en gran parte de su geografía. Juan Pablo Vadillo Soto, uno de los 6 abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró que en el país se inicia una contienda jurídica en el foro constitucional en torno a una eventual extradición de su cliente. Juan Pablo Vadillo Soto, uno de los representantes legales del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró que su cliente se encuentra bajo estado de angustia y necesita reunirse con sus abogados. Dijo que se inicia una contienda jurídica en el foro constitucional en torno a una eventual extradición de su cliente. El gobierno evalúa sus opciones dentro del marco legal. No debe ser extraditado a los Estados Unidos ni a ningún otro país extranjero. ¿Por qué razón? Porque en México hay leyes sustentadas en una constitución justa. ¿De acuerdo? En este caso, a nuestro país se le debe respetar la soberanía nacional, la soberanía de sus instituciones de impartición de justicia. Las autoridades mexicanas evitaron hablar de la extradición el viernes tras la captura, pero la Fiscalía obtuvo en septiembre pasado una orden de aprehensión con esos fines. Los abogados del capo solicitaron un amparo que fue finalmente desechado por un juez, aunque podrían intentar de nuevo bloquear la extradición. Guzmán fue trasladado en helicóptero hasta la cárcel de El Altiplano, ubicada a 90 kilómetros de la capital del país. Regresa al penal del que escapó en julio de 2015. Senadores de las bancadas del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática solicitarán que los titulares de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de la PGR Adely Gómez comparezcan para saber más detalles sobre la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Los senadores Alejandro Encinas y Fernando Yunes solicitaron al presidente de la Comisión Bicameral, el priista Ismael Hernández, la comparecencia de integrantes de la Comisión de Seguridad. Se prevé que la comparecencia tenga lugar la próxima semana y que servirá para desvanecer cualquier inquietud mal fundamentada sobre quienes pudieron intervenir en la fuga del líder del cártel de Sinaloa el 11 de julio de 2015 del Altiplano. Mientras el Instituto Nacional Electoral espera el cálculo de los recursos que se necesitarán para la elección en el Distrito Federal de la Asamblea Constituyente, así como para comicios extraordinarios en el Estado de México y Tabasco, aplicará las medidas de austeridad aprobadas desde 2015. Estas medidas incluyen el fomento de la firma electrónica, las transferencias electrónicas para el pago a proveedores de bienes y servicios y priorizar la adquisición de escáneres y formas de resguardo para archivos en medio electrónico a fin de minimizar el uso del papel. Se repetirán medidas de años pasados como privilegiar las juntas utilizando internet para evitar desplazamientos y con ello gasto en viáticos. Se realizarán aumentos salariales de acuerdo a la inflación y beneficiando en porcentaje a los trabajadores de menos recursos. Los consejeros no tendrán actualización del salario. Los consejeros del Instituto Electoral de Baja California se incrementaron el sueldo de 63.000 a 95.000 pesos mensuales, mientras que avalaron un aumento salarial de 44.000 pesos para el consejero presidente Javier Garay Sánchez, cuyo sueldo será ahora mayor al del gobernador de la entidad, Francisco Vega de la Madrid. Los integrantes del Consejo del Instituto Electoral Estatal de Baja California acordaron incrementar en más de 40% sus ingresos con base en las actividades que desarrollarán en el proceso electoral de este año. La medida ha provocado desacuerdo entre diversos sectores de Baja California que estiman que con este ingreso autorrecetado solo se afecta al proceso electoral. La masa de aire frío asociada al sistema frontal número 28
mantendrá temperaturas frías a muy frías sobre los estados del norte, noreste, centro y oriente del país, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo indicó que para este lunes el frente frío número 28 se extenderá desde la costa oriental de Estados Unidos hasta la península de Yucatán, provocando potencial de lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo y lluvias aisladas en Tabasco, Campeche y Yucatán. Señal Internacional. El nuevo candidato a presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró que la misión de su gobierno será iniciar un proceso de secesión en esta región del noreste de España. El nuevo candidato a presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró que la misión de su gobierno será iniciar un proceso de secesión de España. Lo dijo en la víspera de su investidura como líder de una alianza de independentistas, sector que domina el Parlamento catalán. Refirió que a la región del noreste de España le espera un último y complejo tramo en el proceso iniciado con las reivindicaciones para celebrar un referendo de autodeterminación. Alcalde desde 2011 de Girona, una ciudad con fuerte espíritu nacionalista, Puigdemont fue designado como nuevo líder por el presidente saliente Artur Mas. La renuncia de este permitió a los separatistas cerrar un acuerdo de gobierno con la izquierda radical, que rechazaba su reelección, y con otros sectores para alcanzar una mayoría absoluta en la legislatura regional. Esta comunión se produce mientras España se encuentra sin gobierno y con un tablero político muy fragmentado tras las elecciones del 20 de diciembre. El juicio que muchos españoles esperaban, el de Cristina de Borbón, hermana del rey, acusada de uno de los mayores escándalos de corrupción que sacude en España, comenzó este lunes. Es considerado el juicio del año por muchos españoles. Y es que una de las acusadas es Cristina de Borbón, hermana del rey de España. La infanta arribó al Tribunal de Palma de Mallorca junto a su esposo Iñaki Urdangarín, principal acusado en el caso. La hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero público por su esposo y un ex socio de este. La infanta siempre ha defendido desconocer estos negocios y haber confiado ciegamente en su marido. Urdangarín y su ex socio Diego Torres están acusados de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían, el Instituto NOS, con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia. El esposo de Cristina será juzgado por prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide para él 19 años y medio de cárcel y 16 y medio para su socio. El fiscal sostiene además que Juan Carlos I estaba al corriente de los negocios de NOS. La Liga Árabe denunció actos hostiles y provocaciones de Irán luego de que Arabia Saudita ejecutara a un clérigo chiita a principios de enero. La Liga Árabe expresó su solidaridad con Arabia Saudita en la crisis diplomática que el reino atraviesa con Irán. El jefe de la organización, Nabil al-Arabi, señaló a Teherán de impulsar actos hostiles y provocaciones luego que Riad ejecutara a un clérigo chiita crítico con el gobierno saudí. Tras la pena, a principios de enero, se produjeron manifestaciones y ataques a la embajada y un consulado saudíes en Irán, lo que motivó a Riad a romper relaciones. Al-Arabi pidió a los miembros de la agrupación panárabe adoptar una posición común que exija a Irán que detenga cualquier forma de injerencia en los asuntos internos saudíes. Teherán acusó a Riad de aprovechar la crisis para entorpecer las negociaciones internacionales sobre el futuro de Siria, lo que el reino saudita desmintió al ratificar su compromiso por apoyar el diálogo. De visita en la capital iraní, el enviado de Naciones Unidas para Siria indicó que el enfrentamiento entre las dos potencias regionales no afectará las conversaciones, según le comunicaron las partes. Una alerta de bomba obligó a la evacuación de más de 2.000 estudiantes de una escuela en el norte de Francia, informaron autoridades locales. Un joven aseguró a través de la red social Twitter que había colocado bombas manejadas a control remoto en la escuela secundaria Mireille Grenet en la prefectura de Oise, en el norte del país. Las autoridades desalojaron el colegio y comenzaron a registrar las instalaciones en busca de los supuestos explosivos, mientras que se ha abierto una investigación sobre el autor del mensaje. El gobierno colombiano advirtió que el fenómeno del Niño podría generar sus mayores impactos en los próximos meses,
debido al aumento promedio de la temperatura y la disminución de las precipitaciones pluviales. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Heneo, y la viceministra de Agua, María Carolina Castillo, fueron los funcionarios que lanzaron la alerta y a la vez anunciaron una serie de programas y proyectos para reducir el impacto de la sequía. El músico y cantautor inglés David Bowie murió luego de combatir por más de 18 meses, contra el cáncer. El legendario músico David Bowie murió el domingo a los 69 años, víctima de cáncer. Artista camaleónico, Bowie acababa de publicar el álbum de estudio número 25 de su prolífica carrera. Black Star salió a la venta el viernes 8 de enero, coincidiendo con su cumpleaños número 69. Un look androgyne. El cantante y compositor que modeló su carrera a través de personajes como Ziggy Stardust era un intérprete todoterreno y visionario que incidió en varias generaciones de artistas. Pasó su vida experimentando numerosos géneros musicales, con frecuentes incursiones en el mundo del cine, el teatro, la moda o la pintura. Con más de 140 millones de discos vendidos, supo aunar música popular y experimentación para convertirse en una de las estrellas del pop más importantes de todos los tiempos. Bueno, sin duda una pérdida lamentable para la música, aunque también tenemos buenas noticias. Ayer fue una noche importante para el cine mexicano. The Revenant, El Renacido, se coronó como la mejor película de drama en los Globos de Oro. Esta premiación, considerada la antesala de los Óscares. Además, Leonardo DiCaprio ganó como mejor actor de drama. Y Alejandro González Iñárritu fue galardonado como mejor director durante la ceremonia. Este fue el viaje más difícil en el que jamás haya participado, dijo el cineasta tras recibir su galardón de manos de Morgan Freeman. No obstante, señaló, su equipo de producción lo apoyó durante las dificultades en el rodaje de la cinta, el cual fue conocido por realizarse en condiciones remotas y con bajas temperaturas. El dolor es temporal, pero una película es para siempre, afirmó González Iñárritu. El año pasado, González Iñárritu recibió el Globo de Oro por mejor guión para Birdman y La inesperada virtud de la ignorancia. Durante la ceremonia, la presencia mexicana no se quedó ahí, pues antes Gael García Bernal triunfó como mejor actor en una serie de comedia o musical por su papel Rodrigo en Mozart in the Jungle. Esta es realmente una gran sorpresa, gracias al equipo de Mozart in the Jungle. Ustedes son mi familia, dijo el actor emocionado. Así que ayer fue una noche muy, muy importante, Edgar, para el cine mexicano. Sin duda, y hay que recordar, Sonia, que los Globos de Oro que se entregan, bueno, pues son una especie de antesala. Incluso muchos dan por hecho que resultados que se ven en los Globos de Oro muchas veces se repiten en los premios Oscar, lo cual pues es una buena noticia. Esto quiere decir que en la competencia del Oscar en febrero estará muy fuerte la cinta de González Iñárritu. Claro, esta cinta que se estará estrenando por ahí el 22 de enero ya en cines en nuestro país, así que podremos ver este nuevo trabajo de González Iñárritu, sin duda uno ha puesto en alto el nombre de México con su trabajo a través del cine. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Al regresar, la segunda parte de la información deportiva con Natalia León. Y más adelante, el Ayuntamiento de Guadalajara busca la recuperación de los espacios públicos perdidos. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. En contraste series.
Las enfermedades afectan a cualquier ser humano, no importando su condición ni edad. Entérate cuáles son las principales patologías que hoy en día atacan a nuestra población. Una serie documental donde capítulo a capítulo conocerás cómo prevenir, identificar y tratar diversos padecimientos de voz de los expertos y en colaboración con los hospitales civiles de Guadalajara. Bisturí, la disección de la enfermedad en La Señal de Todos. En contraste informativos, objetividad y pluralidad en la barra de opinión de La Señal de Todos. En este programa, ciudadanos, actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas. Lunes, miércoles y viernes en vivo a las 9 de la noche. Los temas más importantes de Jalisco y México desde un enfoque crítico y veraz. Ruta 44, martes y jueves a las 9 de la noche. Análisis y debate en la barra de opinión de La Señal de Todos. En contraste cine. Dicen que las mejores cosas vienen en empaques pequeños. Corto y Queda, un programa que te presenta los mejores cortometrajes de nuestra industria cinematográfica. Aquí se dan cita a sus creadores para contarnos sus experiencias y anécdotas al filmar estas historias, que aunque de corta duración, muchas de ellas están consideradas grandes obras del cine. Bajo la conducción de Guillermo Baidobas. Esto es Corto y Queda. Comenzamos. En La Señal de Todos. En contraste informativos. Este es un espacio abierto para tus denuncias. Si usted ha sido uno de los afectados por alguna omisión de la autoridad, por alguna negligencia, recuerde que esta ley le ampara para que usted pueda recuperar algo de lo perdido. Rafael Hernández y Cecilia Saldaña, además de un gran equipo de colaboradores, hacen En Su Derecho, un programa en el que de voz de los funcionarios públicos trataremos de darle respuesta a tus dudas e inquietudes. Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina. Muy buenos días a los que nos siguen acompañando a través de La Señal de Todos, Canal 44, así como los que nos escuchan a través de Red Radio Universidad de Guadalajara. Pues arrancamos con la segunda parte de la información deportiva y bueno, a los deportistas universitarios les espera un año de importantes competencias. Aquí un balance de la preparación que tuvieron en el campamento de invierno. No hubo descanso para los deportistas universitarios en diciembre, pues se concentraron en el campeonato de invierno a fin de prepararse lo mejor posible para encarar este 2016, un año importante en el que, entre otras competencias, Jalisco será la sede de la Universidad Nacional. Habla el coordinador de Cultura Física y Deporte de la UDG, Gabriel Flores. Bueno, fue un trabajo de concentración en el cual los entrenadores tuvieron la oportunidad de ver un poco más a los atletas que hicieron un campamento de invierno y en el cual, bueno, poco más de 350 deportistas que buscarán un lugar en la próxima universidad y otros pues que tendrán que ser elegidos para afrontar sobre todo los deportes individuales, la etapa estatal y también regional para poder tener un contingente aún mayor para conseguir mejores resultados en la próxima universidad. Y respecto a las ligas universitarias como la de fútbol y la AB de baloncesto, que sí estuvieron en pausa por vacaciones, Flores Allende habla de cómo llegan a la segunda etapa de sus respectivos campeonatos. Y bueno, en el fútbol auguramos una buena campaña, estamos motivados porque en los últimos juegos el equipo rescató 11 de los 12 puntos en disputa, lo que nos permite situarnos a 4 puntos de la zona de clasificación. En el caso de baloncesto, después del receso, los equipos siguen continúan trabajando, habrá incorporaciones también. Los dos equipos terminaron en la primera posición, según los resultados en la tabla general. Y estamos seguros, bueno, nos preparamos también para clasificarnos del 2 al 7 de abril al playoff. El 22 de enero se reanuda la actividad del Campeonato Universitario Telmex, donde Leones Negros enfrentará a la Universidad Autónoma de Chihuahua. En tanto, la Liga AB de básquetbol regresó a la actividad este fin de semana. El título 60 llegó para el tenista número uno del mundo y fue en el torneo Doha en Qatar. Jesús Sánchez tiene la información.
El serbio Novak Djokovic consiguió el título del torneo ATP 250 de Doha, Qatar, luego de superar al español Rafael Nadal en dos sets con parciales de 6-1 y 6-2. El número 1 del mundo logró el título número 60 de su carrera como profesional, igualando al estadounidense André Agassi entre los jugadores con más títulos en la historia de la ATP, pero todavía muy lejos del máximo ganador al estadounidense Jimmy Connors, que terminó su carrera con 109 títulos. El español Rafael Nadal considera que nadie ha jugado jamás como Novak. Lo único que puedes hacer cuando juegas contra él es aplaudir y felicitarlo. El serbio tratará ahora de sumar un título más en el primer Grand Slam del año, el Australia Open, que se llevará a cabo del 18 al 31 del presente mes. Bueno, sin duda muchas lesiones y una mala planeación deportiva queda como enseñanza para la directiva de Charros de Jalisco. El presidente de la novena jalisciense, Armando Navarro, hace un análisis de lo vivido en la temporada. Aquí la información. La temporada para Charros de Jalisco terminó con un sabor amargo. Su principal problema, las múltiples lesiones a lo largo de la temporada en elementos clave. Pese a haber terminado su participación en la Liga Mexicana del Pacífico, siendo barridos por los Águilas en la repesca, el presidente de la novena jalisciense, Armando Navarro, le da valor a lo hecho por los peloteros. No, mire, como sucedieron las cosas con tanto lesionado, me voy muy satisfecho por haber entrado a los playoffs. Pero mucho, muy satisfecho. Por cómo se dieron las circunstancias, a lo que la directiva planeó durante todo el receso, durante todo el verano, y el equipo que armamos y el equipo que estuvo en la pretemporada en Lagos, sí, definitivamente nos sentimos muy mal porque el objetivo de este equipo es el campeonato. Pero cada acción hay una reacción, y en el caso de Charros, esta es inmediata, pues ya se piensa en la temporada que viene para no volver a cometer los mismos errores ni sufrir por una mala planeación deportiva, habla Armando Navarro. Sí, por supuesto, mira, ahorita estoy recibiendo los informes del mismo Navarrete, de Omar Rojas, de mi gerente deportivo, el propio, para hacer una evaluación con todo el consejo directivo, con todos los socios, y presentar el plan para la siguiente temporada. Yo nunca me rindo, pues si fracasé 15 años en mi intento de regresar al béisbol, y gracias a Lorenzi me lo traje, pues yo no me rindo hasta que no tengamos un campeonato y hagamos un gran equipo. A lo largo de la campaña 2015-2016 de la Liga Mexicana del Pacífico, el Estadio de los Charros registró una entrada promedio de 9.000 personas, cifra que superó el aforo de la temporada pasada. La Copa del Mundo de marcha ya tiene sede luego de la descalificación de Rusia. Ricardo Sotelo tiene la información. Tras una breve reunión donde se realizaron las elecciones para definir a la ciudad que albergará la Copa del Mundo de marcha, la Federación Internacional de Atletismo confirmó a Roma como la sede para el evento que se llevará a cabo los próximos 7 y 8 de mayo. Las otras ciudades candidatas, entre las que se encontraba Monterrey, además de Guayaquil en Ecuador y Kiev en Ucrania, quedaron lejos de los 9 puntos que obtuvo la capital italiana. El Mundial de Marcha quedó vacante luego de la polémica suscitada a raíz de los casos de dopaje de parte de Rusia, país que en un principio llevaría a cabo el evento. Además de la máxima competencia de la caminata, el Mundial Juvenil de Atletismo también cambió de sede y ahora se realizará en Polonia del 14 al 24 de julio. El esgrimista mexicano Daniel Gómez se colgó el tercer lugar en el torneo satélite que se realizó en Londres, Inglaterra. Jesús Sánchez tiene los detalles. El esgrimista mexicano Daniel Gómez se colocó en el tercer lugar del torneo satélite que se realizó en Londres, Inglaterra. El nacional en la modalidad de florete venció en su primer combate al británico David Staden. Posteriormente superó a Alberto Costiglioni de Italia, eliminó a Martino Minuto de Turquía y en los octavos de final derrotó a David Fleppi de Italia. En los cuartos de final venció a Ben Pex de Gran Bretaña y en las semifinales cayó frente al checo Alexander Choupetenich, que se quedó con el segundo lugar, mientras que el ganador de la competencia fue el experimentado Peter Jopenich de Alemania. Por su parte, los tapatíos Sebastián Hunde y Raúl Arizaga culminaron a los lugares 52 y 72 respectivamente. El próximo evento de los representantes mexicanos será el Challenge Internacional de París, que se llevará a cabo el 15 y 16 del presente mes. Y hablando también de esgrima, Tania Arrayales se proclamó monarca mundial en la Copa del Mundo Junior de Esgrima y sumó 32 puntos al ranking internacional. Jesús Sánchez también tiene esta información.
Una destacada participación tuvo la baja californiana Tania Rayales en la Copa del Mundo Junior de Esgrima, que se realizó en Segovia, España, tras culminar en el primer lugar. Tania, en los cuartos de final de la modalidad de sable, superó a Teodora Contoura de Grecia. En las semifinales derrotó a la italiana Lucia Licarini y en la final venció a Micaela Batistón, también de Italia. En más de las esgrimistas nacionales en el evento, Vanessa Infante se colocó en el puesto 13. La yucateca Abigail Valdés finalizó en el lugar 23. Natalia Botello de Baja California se ubicó en el sitio 29 y Brenda Medina culminó en el puesto 44. Con el resultado en España, Tania Rayales sumó 32 puntos para el ranking mundial, donde se encuentra en el lugar 35. La ciclista jalisciense Jessica Salazar busca un lugar en Río 2016 en la última cita de la Copa del Mundo. Aquí la información. El equipo mexicano de ciclismo de pista se encuentra en la recta final de su preparación rumbo a la tercera y última fecha del Serial 2015-2016 de la Copa del Mundo, que se celebrará del 15 al 17 de enero en el Velódromo de Hong Kong y será la antesala para el Campeonato Mundial de la Especialidad en Londres. En esta competencia, la jalisciense Jessica Salazar Valles hará mancuerna con la sinaloense Luz Daniela Gagiola González en la prueba de velocidad por equipos, en la que buscarán clasificar para los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016, pues al hacerlo, conseguirán también su lugar en las pruebas individuales. Para ser parte de la justa mundial, Gagiola y Salazar deberán ubicarse dentro de las dos mejores del continente en la tabla clasificatoria de la Unión Ciclista Internacional del periodo 2014-2016, que comprende los resultados de los dos campeonatos panamericanos más recientes, los tres últimos seriales de la Copa del Mundo, así como los campeonatos mundiales de 2015 y 2016. Actualmente, México es el tercero de América en la velocidad por equipos, detrás de Colombia y Canadá. Estas naciones ocupan los sitios 10, 11 y 12 en la tabla mundial, respectivamente. Hasta aquí la información deportiva. Nos vamos a una pausa, pero volvemos con más información. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. En mi casa ponemos una cubeta abajo de la regadera mientras se calienta el agua. En la empresa pusimos excusados ahorradores. En mi comunidad captamos agua de lluvia y la usamos para riego. Yo solo riego mis plantas cuando ya bajó el sol. En mi secundaria pusimos botellas llenas de arena en los tanques de los excusados. ¿Yo? Me baño solo una vez a la semana. Tú también, por un México con agua. Con agua. Semarnat. Ahí va mi exvecino. Caras van, caras vienen. Gente ni de aquí, ni de allá. Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias de casa, avísale al INE. Compromiso. Presente. Lealtad. Presente. Amor por México. Presente. Si tienes todo esto, tienes un lugar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entra a www.gob.mx/sedena. Regístrate del 20 de enero al 6 de marzo o acude a tu módulo de información más cercano. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Formamos líderes comprometidos con México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias. De lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Gracias por seguir con nosotros en Señal Informativa. Los últimos homicidios registrados en la zona metropolitana de Guadalajara podrían estar involucrados con lavado de dinero. Los últimos homicidios cometidos en Guadalajara, entre ellos el de la colonia residencial Victoria en Zapopan, podrían estar vinculados con la actividad de venta de vehículos seminuevos en la ciudad. Y a la vez, algunos de estos negocios podrían estar relacionados con el lavado de dinero, asegura Eduardo Almaguer, fiscal general de Jalisco, quien agregó que esta semana se echará a andar una nueva unidad de investigación especializada
en desapariciones forzadas. Estamos siguiendo una investigación que tiene que ver con lo que comenté hace un momento, en la compra y venta de vehículos, y que presumimos, lo digo con toda responsabilidad, que algunos de estos lugares que son debidamente establecidos han venido siendo utilizados para el dinero que se obtiene de manera ilícita, lavarlo, ¿no? Entonces, una de las líneas de investigación es esa. De las 2.000 personas reportadas como desaparecidas, menos de 400 podrían estar relacionadas con la comisión de algún delito, asegura el fiscal general Eduardo Almaguer. El día lunes va a ser presentada a estas organizaciones la unidad especializada para atender todas aquellas desapariciones que se han venido, por falta de elementos, por falta de indicios, han venido quedando rezagadas, es decir, y que estén vinculadas también a la comisión de algún ilícito. Esta nueva unidad se compone de 15 agentes investigadores y de dos agencias del Ministerio Público dentro de la misma unidad especializada. Y en Jalisco hay tranquilidad a pesar de la detención, no solamente del Chapo, sino de varios líderes de diferentes cárteles en las últimas semanas. Oigamos al fiscal general. Obviamente es un tema muy importante porque es restaurar el prestigio y la eficacia de las instituciones del Estado mexicano. Es fundamental, sobre todo los funcionarios, somos los primeros responsables en fortalecer a nuestras instituciones, pero también la sociedad en su conjunto. Esta fuga de este sujeto generó un gran daño, hubo detenciones, consignaciones de malos servidores públicos, pero también el trabajo de buenos servidores públicos que permite su reaprensión. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón. Y los secuestradores que fueron detenidos en El Salto tendrán que pasar 40 años en prisión. Una pena mínima de 40 años de cárcel obtendrían los dos secuestradores detenidos que en El Salto, Jalisco, planearon el plagio del maestro Guadalupe Madera Godoy, a quien liberó personal de la fiscalía. Y aunque falta todavía la captura de un tercer integrante de la banda, vecino de Atemajac de Brizuela, por lo pronto, dos se encuentran ya a disposición del juez. Ellos son Darío Carrillo Ávila, el Güero o el Greñas, de oficio marmolero y vecino del Salto, Gilberto Carrillo Morales, alias el Gil o el Flaco, vecino de Zapopan, vendedor de vehículos, dio a conocer el fiscal general Eduardo Almaguer. Conocieron y confesaron su participación en este secuestro. Estas personas son, y se los quisiéramos poner a la vista, uno de ellos es Darío Carrillo Ávila, quien utiliza el alias de El Güero o El Greñas, con domicilio en El Salto, y el otro es Gilberto Carrillo Morales, alias El Gil o alias El Flaco, vecino de la colonia Guadalupe del municipio de Zapopan. El autor intelectual, del que el fiscal Almaguer se reservó el nombre en espera de su captura, podría ser aprehendido en cualquier momento. Escuchemos de nuevo a Eduardo Almaguer. Se está trabajando para que en las próximas horas pudiera ser detenido este tercer integrante de la banda, que es quien se presume tiene la mayor parte del botín, y que con esta acción que se lleva a cabo, por una parte se resuelve y se rescata con vida a la víctima, el maestro Madera Godoy, y por otra parte son encontrados, capturados y ya consignados los presuntos responsables de este delito. Durante el año 2015, aseguró el fiscal Eduardo Almaguer, disminuyó alrededor del 30% la cantidad de secuestros denunciados con relación al 2014. En este año, si mal no recuerdo, tuvimos dos secuestros menos que en el año 2014,
tuvimos 18 secuestros, en el año 2014 se tuvieron 20. Les estaremos dando los datos de cuántos han sido detenidos, esclarecidos debidamente. Pero en este caso quiero decirles que a nivel nacional, la unidad de antisecuestros de Jalisco es un área de ejemplo que se ha venido consolidando en los últimos años. Aseguró el fiscal que el grupo antisecuestros de la Policía Investigadora de Jalisco se ha fortalecido y por ello avanza considerablemente. Prueba de ello son los resultados obtenidos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón. Muchas gracias, Rodolfo. El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, inauguró la unidad deportiva de balcones de Oblatos después del rescate que hizo en esta unidad y se echó una cascarita con los jóvenes del lugar. El gobierno de Guadalajara invirtió 2.5 millones de pesos para rehabilitar la unidad deportiva de la colonia Balcones de Oblatos, cuyo remozamiento y rescate integral se inauguró con un partido de fútbol entre el equipo del alcalde tapatío Enrique Alfaro y el formado por jóvenes de la colonia y el presidente municipal. Unidades deportivas más en Guadalajara que requieren de atención inmediata. Oigamos a Alfaro Ramírez. Que tenían en algunos casos literalmente secuestradas las unidades, que intimidaban a los usuarios y que eran los que estaban cometiendo también delitos. Tenemos también identificado unidades en las que inclusive había venta de droga y todo tipo de delitos, y como todo en la ciudad requirió primero de un trabajo de planeación, de organización, y hoy tenemos ya un estado de fuerza preparado y listo para que se dedique exclusivamente a ese tema, a que estos espacios vuelvan a ser lugares de convivencia, que le vuelvan a servir a la gente y que esté ligado con otro factor fundamental para garantizar la seguridad en estos lugares, que es el tema de la iluminación. La oscuridad en muchas unidades deportivas y el descuido a que fueron sometidas durante muchos años propició la formación de pandillas que se apoderaron de los espacios que eran de convivencia deportiva. Escuchemos a Enrique Alfaro. No podemos seguir teniendo unidades deportivas sin luz, porque ahí es en donde inicia el problema de la inseguridad. Y en ese sentido ya la primera etapa de la intervención de esta unidad se realizó con 2.300.000 pesos, vamos a meter 3 millones más durante este año, pero la idea es que podamos ya intervenir en la totalidad de las unidades deportivas de Guadalajara. Tenemos zonas muy conflictivas en el sur, en la zona del Saus, en Santa Cecilia tenemos también algunos problemas. Tenemos identificadas 23 unidades deportivas que requieren de atención especial. Por otro lado, el presidente Alfaro aseguró que en unos días se tendrá que volver a cerrar la avenida Alcalde entre Juárez e Hidalgo por las obras del tren ligero, y agregó que en el santuario se han encontrado alrededor de 100 fincas y 40 farmacias que sirven para el almacenaje y venta irregular de medicinas de dudosa procedencia, por lo que ahí la vigilancia tendrá que ser continua. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón. Y el municipio de Guadalajara busca recuperar espacios públicos de la ciudad que a lo largo de las pasadas administraciones fueron apoderándose o fueron más bien apoderados por particulares. Tal es el caso de la desmantelación de puestos fijos en la Plaza de los Mariachis. Sin embargo, no todos los sitios públicos privatizados están en la lista de prioridades. Tal es el caso de los restaurantes que operan en la Plaza Guadalajara y la Plaza Tapatía, que a decir del presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, no están en la lista de revisiones prontas debido a que mantienen su entorno en buenas condiciones. No, esos no están en revisión en este momento. Tenemos ahorita prioridades con las que hemos tenido problemas, sobre todo en términos de la eficacia de su operación. Empezamos por esa parte y vamos a seguir avanzando con todas. Sin especificar si estos restaurantes instalados en el espacio público y que además forman parte del polígono regulado cuentan o no con licencias y pagos actualizados, el presidente municipal de Guadalajara señaló que en la ciudad hay anomalías con mayor prioridad para ser revisadas. Y hubo cambios en la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena,
En Jalisco, Alfredo Fierro fue elegido como coordinador de Morena en Jalisco por ser el único regidor en la zona metropolitana de Guadalajara de este partido. A la espera de que se lance la convocatoria para elegir a su nueva dirigencia a nivel estatal, los 13 regidores que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene en Jalisco nombraron al edil de Tlaquepaque, Alfredo Fierro, como su coordinador. Alfredo Fierro fue elegido para desempeñarse en ese cargo por ser el único regidor de Morena en la zona metropolitana de Guadalajara. Su función será de enlace para gestionar apoyos en favor de la población vulnerable de los municipios que representan, como Zapotlán el Grande, Villa Purificación, Jamay y Casimiro Castillo. Y es una oportunidad, en mi caso y los demás compañeros como regidores de Morena, de transparentar, de no simular y de apuntar lo que está mal. Yo verdaderamente siento que es ahorita lo que nos mantiene unido, definitivamente ver la realidad, hacerle llegar con transparencia al ciudadano lo que está pasando. Y eso es el grupo de Morena. Desde el 30 de septiembre se venció el periodo de Humberto Ortiz como presidente estatal de Morena. Desde la dirigencia nacional se nombró al senador por Tabasco, Carlos Manuel Merino, como coordinador estatal. En tanto, se elige al nuevo comité directivo de Jalisco, proceso que se ha retrasado por presuntas irregularidades cometidas en el partido, explicó José Luis Villalbazo, regidor de Zapotlán el Grande. Eso sucedió por una... en Morena... Los estatutos son muy claros, ¿verdad? No se permite el corporativismo, no se permiten las afiliaciones en masa, porque eso pues, obviamente se ve la pretensión que es el querer obtener un control, ¿verdad? Entonces, esas situaciones se dieron en su momento, ahorita estamos en un proceso distinto. Aquello pues obviamente ya tuvo su parteaguas, se tomaron decisiones, se suspendieron las asambleas, entonces esperaremos a que se convoque. Y estaremos también nosotros al pendiente de eso, porque es lo que le va a dar forma a la estructura de nuestro partido. A pesar de que existe una coordinación estatal, los regidores ven un vacío de dirección que buscan cubrir con Alfredo Fierro. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís. Y hace unos días murió Joaquín Gamboa Pascó, líder de la Confederación de Trabajadores de México. Y se dio a conocer que Carlos Aceves del Olmo es el nuevo dirigente de este sindicato afiliado al Partido Revolucionario Institucional. Cabe señalar que Gamboa Pascó se desempeñó en dos periodos como legislador, la primera vez en 1961 cuando asumió como diputado federal y en 1976 como senador. Escuchemos los comentarios de Rafael Llerena Zambrano, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Jalisco. Porque don Joaquín toda su vida la dedicó al movimiento del sector obrero a través de la CTM. En los últimos 10 años que estuvo dirigiendo la Confederación lo hizo muy bien, con una extraordinaria relación y nivel de manejo de la Confederación. Y para todos una sorpresa porque no esperábamos que muriera tan de repente. Rafael Llerena Zambrano, líder de la CTM en Jalisco, se encontraba entre la terna de secretarios generales sustitutos que podrían haber asumido la dirigencia nacional de la CTM luego que su líder Joaquín Gamboa Pascó falleciera por una insuficiencia respiratoria en la Ciudad de México. Escuchemos nuevamente a Rafael Llerena Zambrano, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en la entidad. Yo creo que no hizo falta nada, lo que pasa es que teníamos acuerdos previos desde con anterioridad, simplemente se concretaron ya los acuerdos porque ya lo habíamos platicado en alguna ocasión inclusive con el propio don Joaquín Gamboa Pascó, de que al fallecimiento, a la necesidad de cubrir en forma definitiva la Secretaría General de la Confederación, la haríamos con el compañero Esteves del Olmo. Simplemente se concretó un acuerdo ya en forma oficial y en forma estatutaria. La central obrera indica que en caso de ausencia del titular, el primero de sus sustitutos debe asumir el cargo de manera provisional, donde los 14 secretarios generales y 5 sustitutos de la central obrera ratificaron desde el pasado 8 de enero a Carlos Aceves del Olmo como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México para el periodo 2016-2022. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.
Señal Informativa, emisión matutina. Flowers Gallery Londres, el Consulado Británico, Cultura UDG y el Museo de las Artes presentan Sleeping Glimpses, de George Blacklock y Gary Oldman. Una muestra de la interacción creativa entre los destellos resbalosos de la pintura de George Blacklock y la fotografía de Gary Oldman, del 27 de noviembre al 28 de febrero. Entrada libre. Musa, un museo para todos. Encontraste deportes. Conoce qué hay detrás de nuestros talentos deportivos. Sí, con toda la intención de ganar el primer lugar. Historias de dedicación absoluta. Trabajo diario para hacer que nuestro deporte nacional brille. Pues así yo también soñaba que un día verme en el boxeo. Testimonios de esfuerzo. Muchas veces, a pesar de las adversidades, donde no importa la condición física, cuando en la mente solo hay un objetivo. Llegar a la cumbre. Talento deportivo. En la señal de todos. Encontraste cine. Dicen que las mejores cosas vienen en empaques pequeños. Corto y Queda, un programa que te presenta los mejores cortometrajes de nuestra industria cinematográfica. Aquí se dan cita a sus creadores para contarnos sus experiencias y anécdotas al filmar estas historias, que aunque de corta duración, muchas de ellas están consideradas grandes obras del cine. Bajo la conducción de Guillermo Baidov. Esto es Corto y Queda. Comenzamos. En la señal de todos. Encontraste noticias. La noticia se genera cada minuto. Señal Informativa, emisión vespertina. Con el análisis y la investigación a fondo, le damos cuenta puntual de los sucesos que están haciendo noticia. Bajo la conducción de Josefina Real y Belén Zapata, tú haces noticia. Señal Informativa, emisión vespertina. Lunes a viernes, en simultáneo por Canal 44, Radio UDG y UDGTV.com. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Señal Directa. Gracias por seguir con nosotros en Señal Informativa. Esta mañana nos acompaña en el estudio Gerardo León. Él es secretario de la Diversidad del PRD Jalisco, del Comité Estatal del PRD en nuestro estado, y está esta mañana con nosotros para platicar sobre un foro de diversidad que se desarrollará a partir de mañana. Bienvenido, Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días, Edgar. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Platícanos de este foro, dónde y cuándo se realiza y, sobre todo, cuál es el objetivo. Gracias. El primer foro de la diversidad es el foro que estamos preparando con mucho gusto a realizarse el día martes 12 y miércoles 13, o sea, mañana y pasado mañana, en el Hotel Misión Carlton, a partir de las 10 de la mañana. Tenemos 5 temas muy importantes que vemos que desde la Secretaría de la Diversidad es muy importante seguirlos teniendo en la mesa para ver cómo se va avanzando en la aprobación como de la modificación de algunas reformas dentro de la legislatura actual. Empezamos con el tema del matrimonio igualitario. Sabemos que fue una propuesta que hizo la anterior legislatura, propiamente la exdiputada Celia Fausto, y nuevamente volvemos a retomar para saber dónde se quedó, qué hay que seguir avanzando, qué tenemos que seguir retomando para que esto pueda ser una realidad en el estado de Jalisco. Tenemos el tema de la cannabis. Después ya como de todo este ruido que se hizo el año pasado, bueno, sabemos que a lo mejor en Jalisco no hubo una serie de amparos, entonces queremos como informar qué se debe hacer en el caso de necesitarlos. Tenemos un tema de jóvenes en sustentabilidad. Nuestra Universidad de Guadalajara, todas las universidades privadas, hay demasiados jóvenes, entonces tenemos que mostrar qué es lo que se puede hacer en el estado en el tema de sustentabilidad. Y el día 13 de enero, el miércoles, tenemos poblaciones indígenas, poblaciones wixárikas, ¿sí? Tenemos que ver cómo es la estructura de su gobierno para que conozcamos, pero principalmente a lo que nosotros queremos llegar es a la cuestión de la educación. ¿Qué podemos apostar? ¿Qué podemos ayudar para que la educación llegue a las comunidades wixárikas? Y terminamos con el tema de identidad de género. Anteriormente ya se había hecho una propuesta, 3 legislaturas anteriores en el tema de identidad de género. No pasó, se quedó solamente guardada y no hubo más allá. Hemos descubierto que, bueno, a través del trabajo que tenemos con la sociedad civil organizada, el tema de las mujeres y los hombres trans es un tema que debe de estar en la agenda de los legisladores de esta legislatura. ¿Y qué buscamos? Solamente que se reconozcan los derechos de las poblaciones vulneradas.
Claro, de hecho en todos estos temas que nos planteas tiene que ver justamente con algo que tendría que ser un reconocimiento y que se ha visto desafortunadamente como una concesión. Así es, y que han quedado totalmente ajeno, insisto. No es nuevo, porque no es el claro. tema del matrimonio igualitario no es de la anterior legislatura, ni el tema de la cannabis, ni el tema de la identidad de género, pues, ¿no? Entonces, creo que poblaciones indígenas, específicamente wixárika, pues se conoce, pero no se sabe más. O sea, sí existen estudios, sí existen avances, pero no se han compartido. Claro. Empezando por el primer tema que tú planteabas, que es el de matrimonio igualitario, se presentó, como mencionas, la iniciativa. ¿Cuál es la disposición de la fracción del PRD actual de darle seguimiento a esta iniciativa? Porque si no es desde dentro, de pronto se complica más. Y la otra es si los diputados no se hacen un poquito como esperando a que la Corte resuelva de manera definitiva esta acción de inconstitucionalidad del Código Civil de Jalisco. Mira, la fracción de nuestros dos diputados, la diputada Mónica y el diputado Saúl, están totalmente están en el tema en la agenda de ellos dos. Creo que este foro permite construir, como lo decía el doctor Raúl Vargas, va a permitir construir no nada más estos dos temas, ¿sí? Específicamente como en el tema de diversidad sexual, sino tiene que ver cuáles son las necesidades de estas poblaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando los diputados de las otras fracciones han estado como en un tema, ¿cómo lo podríamos llamar? En una Guadalajara o en un Jalisco de doble moral, ¿no? Creo que ya están... O subestimado, porque luego también de pronto ni es cierto que la sociedad es de doble moral y ya está lista, ¿no? Claro, ya está lista. Yo, ¿cómo lo puedo decir? Y puede ser un ejemplo un poco lógico. Tuve la fortuna de coordinar la Marcha de la Diversidad durante muchos años. Y recuerdo que cuando empecé teníamos 5,000 personas que iban como asistentes. El año pasado no me tocó coordinarla, pero ya van más de 25,000, 30,000 personas. Entonces, ¿qué dice? En 8 años la sociedad sí ha avanzado demasiado, ¿sí? Los que no avanzan son las legislaturas, porque van agarrando como el ritmo y no sabemos. También yo creo que es el tema de que la sociedad civil muchas veces no hemos tenido el acercamiento oportuno, ¿sí? Como para poder hacer las políticas públicas que nos permitan que los legisladores pues vayan teniendo como esto en su agenda. ¿De qué sirven estos foros si los hemos tenido una y otra vez? Por ejemplo, en el caso de la marihuana, tuvimos a los especialistas más importantes convocados también por el PRD, recuerdo en aquel encuentro que se dio en el Paraninfo, y no pasa nada. A la hora de ya ponerlo en el papel, no se logra dar ese paso, obviamente porque quienes están a favor no tienen ni los votos ni el impulso político suficiente. Yo creo que nos ha faltado como el tema de sensibilizarlo más a la sociedad. Creo que los diputados pueden estar como muy conscientes de una necesidad, pero también si esto no se hace una sensibilización a la sociedad, y cae como en un doble discurso, ¿sí? Creo que en el tema del matrimonio igualitario ha llegado mucho la parte donde la sociedad, ya hay organizaciones civiles, Códice, que ha salido a las calles a recolectar firmas y a entregarlos ante esta necesidad, y no son firmas solamente de chicos o chicas gays, ¿sí? Homosexuales, lesbianas, no, sino es de una sociedad jalisciense que está a favor de esta iniciativa, ¿no? Creo que sí nos hace falta como también que a lo mejor la parte de los medios de comunicación no lo veamos en un tema tan amarillista, porque eso también nos llega a afectar mucho, ¿no? Sí se han hecho muchos foros, por eso este foro es un foro abierto y es un foro que va dirigido a toda la sociedad, a todas las personas que quieran asistir, bienvenidos. Y a la par es de que a lo mejor esto tiene que ser el inicio de abrir unas mesas de trabajo a cualquier nivel que nosotros podamos compartir. Viene Ricardo Hernández Forcada, que es alto comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está la doctora María Marta Colniño, que es especialista del ITESO. Tenemos gente de la Universidad de Guadalajara, la sociedad civil, la Red Mexicana de Mujeres Trans, Comité Lésbico Gay de Occidente. Hay instituciones muy importantes que han tenido un trabajo y una trascendencia muy importante en los derechos humanos de estas poblaciones.
¿Quién es o cómo se puede participar? ¿Simplemente hay que llegar en los horarios que está previsto? Yo les invito a que nos visiten en la página de PRD Jalisco, sí, es nuestra fanpage. Ahí van a encontrar la información del foro. Sí, pueden llegar, no hay ningún, es entrada totalmente libre, solamente aclarando un tema, es en el piso 20 del Hotel Mission Carlton, y es donde vamos a estar nosotros realizando el foro martes y miércoles. Entrada totalmente libre. Cualquier cosa también lo pueden hacer a través, insisto, de las redes sociales del PRD Jalisco. Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Gerardo León, ahí está la invitación para este foro de diversidad que organiza el PRD. Agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros a través de redes sociales, a la pregunta que hacemos hoy sobre las consecuencias que podría traer la captura del Chapo. Miguel Rosario La dice, no habrá diferencia debido a que la red, control y organización ya está armada, estén en donde estén los capos. Y Servan Alvarado dice, todo esto parecen escenas de un guión telenovelesco, chafa, que nadie se traga, debería ser más creativos a la hora de querernos ver la cara. Llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa, la invitación para que estén en nuestro siguiente espacio a partir de la 1 de la tarde. Gracias, Edgar Olivares. Gracias, Sonia, y gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Buenos días. Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés. De lo que siempre has visto a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Encontraste deportes. Conoce qué hay detrás de nuestros talentos deportivos. Sí, con toda la intención de ganar primer lugar. Historias de dedicación absoluta. Trabajo diario para hacer que nuestro deporte nacional brille. Pues así yo también soñaba con un día verme en el boxeo. Testimonios de esfuerzo. Muchas veces, a pesar de las adversidades, donde no importa la condición física, cuando en la mente solo hay un objetivo: llegar a la cumbre. Talento deportivo. En la señal de todos. Encontraste series. Dana Ventura te invita a pasar todo un día en el Zoológico Guadalajara. Acompáñala en sus labores diarias en las que tiene que convivir con feroces animales, temidas criaturas y adorables especies del mundo animal. Te sorprenderás al conocer a las personas que se encargan de cuidar, alimentar y en ocasiones curar a estos peculiares habitantes. Desde el Zoológico, en la señal de todos. A continuación, Cápsula del Tiempo. Jalisco, Gobierno del Estado.